Hello, how are you? Hi, hi. Hi. How are you today? Fine. Excellent. Not working today, right? Arriving the home. That's fantastic. Excellent, And excellent. you? You think? No, I don't know. I guess it's like kind of allergy or something. Allergy. The change of the The change of the weather, I think. Because since the day before yesterday, I have been feeling like a little problem sometimes, but it's allergy, I hope. Why you say relampaguear? Why you say relampaguear? It's flashing. Ah, okay. In this moment, it's flashing. Probably it's Okay. going to rain. Yeah. The predictions are that it's going to rain at night today. Oh. They said during the day, zero probabilities for rain, but at night it is very probable that it will rain. So Excellent. Get the sleep. what did you say? But the sleep is very nice. Ah, yes, definitely. When it rains, you sleep like a baby, right? Yes. Because the temperature lowers and it's very good for sleeping. Yeah, hopefully it rains when we have finished the class. So we don't have time, we don't have problems, right, with the internet. Hopefully. Hey, we are 14. Excellent. Let's see. Good evening, teacher. Good evening. I am in the way. I am in the way. Okay. Okay. Bacha. Vamos a ver. We are 15, okay. Well, 15 with me, right? Well, we have gotten to the end. Unbelievable, right? So we saw it like, woo, very far to get to the vacation. Very far to get to the end of the course, but we are here now. Okay, so we are about to finish just today, and then you finish. Okay, let's check the attendance. Oh, well, I'm going to stop sharing. Let's go to the attendance before we forget something. Okay, Adriana Marcela. Present, teacher. Ana Alicia. No, Ana. Carolina Abigail. Carolina. Claudia Carolina. Diego. Present. Okay. Edwin Mauricio. Present, teacher. Grace Michelle. Grace. Present, teacher. Okay. Jonathan David. Present, teacher. Nice. Karen Janet. Present, teacher. Okay. Karen Stephanie. Carla Lorena. Present, teacher. Kevin René. Kevin. Luis Edgardo. Luis Mauricio. Present, teacher. Noé Ortiz.
Present teacher. Rosailda. Present teacher. Mario Ángel. Mario. Luz Angélica. Present teacher. Aquí, Joana. Joana. José Alfredo. Present teacher. Fíjese que todavía no termino de llegar a mi casa. Ups. Ojalá que a las 8:20 ya todos estén en casita, oyen, porque sí, a las 8:20 vamos a empezar el proceso de llenado de la encuesta. Marina. David Alexander. David. Present teacher, present teacher. David. Ya se me había trabado el mouse. Oh, se ponen en huelga. Marina, no here, Joana, Mario Ángel, Luis Edgardo, Kevin, Karen Stephanie. Present, present teacher. Kevin, okay, Kevin. Sí, sí. Mm-hmm. Ah, aquí está. Karen Stephanie. Oigo por allá Karen. No, ¿verdad? Okay. Claudia Carolina. Carolina Abigail. Ana. Ok. Bueno, pues. Hey, we have many things to do today. One, remind you of the platform that you have to finish by today, right? I was checking last night and I was checking that some of you are missing the exam and are missing homework number 4, right? That's not totally complete. Ah, mire qué bonito. Now that I come to check, I see just a couple of people are missing some exercises from unit 4. Yeah. Mm-hmm. Many of you already did the exam. That's wonderful. Jose Alfredo missing the exam, right? Karen Stephanie too. Adriana, Ana, y Diego. Son los que me deben examencito. The others I see that you have done at least one part of the exam. Well, that's a commercial, right? About the platform. Remember today after class, I collect all the scores of the platform, so they have to be ready by tomorrow, right? So be sure that you finish before midnight today. Teacher. Okay. Hola. Yo reenvié mi tarea. Yo creo que tiene que aparecer bien. Noé, vamos a ver, Noé. Creo que está en la otra página. Sí. Perfecto. Ahí está. Complete. Uh-huh. Ahí está ya, o sí. Ya estamos, Noé. Very good, very good, very good. Vaya. Ahí está, sí, los de la segunda página están. Nítido, así.
Nítido, complete, complete. Ok, very good. Sí, así me ayudan a que yo no me quede hasta la medianoche. ¿Verdad? Solo terminar la clase y ya colecto y ya. Los felicito realmente. Vale, esa es una. Y lo otro es que today, you know, the last day of class, we complete the carta o la encuesta de satisfacción and that we do it together. Vamos despacio, pasito a pasito, aunque yo sé que ya no es nuevo para ustedes, pero lo vamos trabajando paso a paso, despacio, para evitar errores. ¿Por qué INSAFOR solicita que esta encuesta se llene una sola vez, verdad? No puede estar llenándola al participante una vez y ahora otra vez y ahora otra vez y otra vez, sino que una, ¿verdad? Una, y lo que puso esa una es lo que vale. ¿Ok? Vaya. Bueno, let's begin. Let's begin. We have, yesterday we were talking about instructions, right? How to be, how to give simple instructions when you want to complete a process. And we were saying, we were saying that to complete the instructions, to complete the instructions, we are going to use some sequencing words, right? And we were talking about firstly, secondly, finally. We also said that instead of firstly, we can use first. Instead of secondly, we can use second. Instead of then, you can use after. And of course, finally, right? That will be the same, finally. So you can say firstly, secondly, then, and finally, or first, second, after that, and finally, okay? Or first, second, then, and finally. So that doesn't matter. So, but you can make a difference there. Any question? No question. No, ¿verdad? Okay. We were also saying that when we give instructions, we want to give like some extra help to the person we are supporting. We use these words, remember, be careful not to, try to, try not to. You need to, right? So the expression that you see in black, the expression that you see in black is one that you are going to use when you want to give some extra information and some extra advice to other people, right? So that's... Remember the example we are using is on how to change a light bulb. And we were saying in the previous one, first turn off the electricity, second remove the light bulb, after that screw in the new light bulb, and finally turn the electricity on and switch on the light. And we said like, okay, but remember, right, a part of all the process that we already mentioned. Remember, try to or turn off the electricity before touching the cables, right? Be careful not to touch any live wires. Be careful. Okay, it seems that here is not just changing the light bulb, but it's doing some extra thing. Try to see if the light bulb is broken. Or just loose. Loose, we said, is flojo, right? Denme un segundo, voy por algo.
Okay. I think the change of the weather is doing something not so good to me. Okay, but let's continue. So we said we can use these expressions, right? The ones that you see in black, to reinforce whatever extra information or extra suggestion or advice that you can give, that you want to give to the people, right? And you say also it is important to make sure the electricity is off. It helps to, yeah. So these are also other expressions. Remember, you want to make a big emphasis to people, right? That the security is the first thing and that these things are totally necessary for them to do. And what better to use these expressions or these phrases for the person to pay attention to what you're mentioning, right? Remember a couple of days. Well, a couple of weeks ago, we were saying that these phrases, remember we were talking about these phrases that help me direct the attention to, not to, it is important to, no, the attention is directed to the phrase that comes after that, yeah? So that is the direction. The attention goes to the to whatever information that comes after the phrase that, that you see in black. It is important to, okay, it is important, calls my attention, right? It is important to, okay, to make sure the electricity is off. It is important to complete all the information carefully. It is important to complete everything neatly and without mistakes. Right? So that is a, that's the purpose of these phrases, to help you direct the attention to what comes next. Mm-hmm. I don't know if you have any questions over there. Questions? Hmm? None of them are new for you, right? Aha, Luis? I'm sorry. Be sure to is used when whether it's a warning or how do you say peligro? Well, not necessarily a warning, right? But a suggestion. So you want the person to pay attention to something in particular. So you already gave all the instructions using first and second and then and after that and finally. Okay, so you give the process, but you say, Pat, what about if he forgets to turn off the electricity? Mm-hmm. Mm-hmm. But be sure to turn off the electricity before, right? Okay. Always. But for example, imagine you're painting, right? Say, always wear a mask when you're painting. Never paint without wearing a mask. Or if you are working, you are vacuum cleaning the house, for example. Always wear a mask when you are vacuum cleaning. Yeah? Okay. When you're vacuuming the house, wear a mask. Mm-hmm. Never do it without a mask. Okay, no, Karencita, a las en un minuto empezamos a responder la encuesta. Teacher, I have a doubt. Yanilus. Yo soy oyente, también se responde la encuesta porque no me han mandado nada.
Good question. Pues lo que nos dijeron la vez pasada es que sí, Luis Mauricio, usted estuvo presente una vez y ¿verdad que sí llenó la encuesta? Y siempre se llena. Y siempre. Siempre le envían el correo. Voy a buscar porque no la encuentro, no, o sea, estuve revisando hoy y no he recibido. Es que no lo mandaba al correo. Y normalmente también lo mandan en un WhatsApp. Vaya, Luz Angélica, váyase a su correo. Y en el grupo la mandaron. En el grupo lo han mandado, lo mandaron a las 5:55 p.m. De como dos días atrás. Ahora. No, ahora lo mandaron. Ahora le mandaron. Aquí está ella. Sí. Ah, pero la mandaron en el grupo, sí, aquí está. Pero siempre les mandan su correo personal con la información. Revise spam. Porque voy a revisar, teacher. El curso pasado así fue, hubo un par que me dijeron, teacher, no me cayó, pero al final, que ya estábamos terminando, me dijeron, ups, como que sí, aquí estaba. Chéquenlo, siempre allí en spam, ¿verdad? Métanse a spam y vean que está allí, correos no deseados, junk, spam. ¿Verdad? A veces caen en notificaciones, en promociones, sí. ¿Verdad? En cualquiera. Si su correo está correcto, y bueno, está correcto porque han logrado entrar a la plataforma, tendría que aparecerles la información por allí en cualquiera. Si no le aparece, todos los demás han encontrado, ¿verdad? Su información, ¿correcto? Teacher, hace dos días la enviaron. ¿Verdad? Exacto, eso es lo que yo. Ok, supe. Ahorita reviso. Hace como dos días, el miércoles, si no me equivoco. Teacher, en el caso de, creería yo, de Luz. Ajá. Lo que puede haber sucedido fue lo mismo que me sucedió en el curso pasado a mí. Que el correo automáticamente. Junta todos los correos de un solo destinatario, digamos como en una sola carpeta. Uno lo tiene que buscar directamente. En el caso, yo no sé si Hazel Cardona es quien lo envía o es Luis, pero yo lo que sucede. Espérame, ya le digo quién lo manda. Ajá. Hazel Cardona me lo envió a mí. Hazel. Ah, entonces. En la misma carpeta de Hazel Cardona, ahí aparece, no le va a aparecer, digamos, encuesta de satisfacción o algo así. No te aparece como Hazel Cardona y dentro de Hazel Cardona están todos los correos. Ah, ya entendí. Ahí, sí. Sí. Revisen ahí entonces cómo dentro les ha caído para que podamos. Teacher, fíjese que a mí ya revisé así como dice Luis. Luis Mauricio, y no me aparece, o sea, a mí me cayó un correo de Hazel que decía la documentación para la reinscripción, y es, ya busqué, ajá, en spam y nada. Ajá, cabal. Cheque si no. Igual a mí me pasó. Adriana, cheque si no, ¿sí? Se le ha agregado ahí que a veces se unen un correo, si llegan dos correos de una misma, ajá, persona. Ya lo abrí, sí, igual yo nada. Y no, a mí el lunes o martes, si no mal recuerdo, sí en WhatsApp me mandaron la confirmación de que ya había pasado el nivel, que había cumplido con los requerimientos y me mandaron la encuesta, pero de ahí nada más. No le ha caído el grupo. No, a mí solo en el grupo es que la veo, pero de ahí de lo demás no la veo. Vaya. Solo en el grupo porque mensajes directos a mí no me han mandado. No le ha caído. Vaya, perfecto. No. Bueno, pero ahí lo tengo, no hay problema. Yo les voy a ir compartiendo entonces información, tanto general, porque esta encuesta ustedes la van a ir llenando así, pasito a pasito conmigo. No se preocupen de cuánto tiempo se va a llevar en llenarlo. Yo sé que para algunos de ustedes aquí es primera vez que llenan esta encuesta. Ya los que vienen conmigo desde hace ratito, ya no es nuevo. Pero sí, para algunos de ustedes es primera vez. Entonces, no se preocupen. Vamos a ir paso a paso, vamos a ir juntos llenando la encuesta. Oye, y si no recibieron su correo, allí en el chat
privado de Zoom, solito a usted, yo le voy a estar mandando su información tal como usted aparece acá en inglés corporativo, porque es sumamente importante que usted ocupe tanto su correo, su correo que usted dio a inglés corporativo, el nombre tal como usted lo ha dado a inglés corporativo, el nombre de la empresa, porque es la razón social la que se pone. Entonces, vamos a ir, por eso es que es importante que verifiquen la información que le mandaron hacia cada uno de su propia información, aunque usted diga, pero si yo sé, teacher, dónde trabajo exactamente, yo sé. Pero es bien importante que vayamos copiando la información tal cual nos la han dado para evitar cualquier error, ¿verdad? Vamos a empezar en este momento con la encuesta. Ustedes saben que esta encuesta, el llenado de esta encuesta, es el tercer requisito que INSAFORP establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. ¿Cuáles son los otros dos requisitos? Asistencia y plataforma completada a más del 80%, ¿verdad? Entonces, el tercer requisito es este, el llenado de la encuesta de satisfacción. Por lo cual, solicito su atención en este momento para seguir las indicaciones de la encuesta para que la llenemos perfectamente y sin ningún error. En primer lugar, vamos a ver un video. El video les va explicando a ustedes el paso a paso del proceso para el llenado de la encuesta. Vamos a ver. Este es lo primero que vamos a ver. Pongan atención en el video y de ahí van a ver que es fácil cómo vamos a ir siguiendo cada uno de los pasos. Lo voy a dejar sin volumen porque no lleva sonido. Vamos al principio de nuevo. Buscan su correo, ¿verdad? Que dice encuesta de satisfacción. Les aparece el enlace de la encuesta. Abren el enlace de la encuesta. Y aquí vamos a ir siguiendo la información, y por eso es que les digo, es bien importante el correo que le ha caído a cada uno de ustedes, porque aquí está la información de cada uno, que es lo que usted va a ir buscando para llenar la encuesta. El orden de inicio, usted copia y se va a la encuesta a pegarlo. Es copiar, pegar. Su nombre completo, teacher, yo sé cómo me llamo. Yo me he equivocado a veces en escribir mi nombre. Entonces, vamos a copiar el nombre completo, le damos copiar y nos vamos a la encuesta también a pegar. ¿Sí? El correo electrónico, igual, copiar, copiar correo, pegar correo. Igual, toda la información que usted necesita para completarla, toda ha sido enviada a su correo, así tal cual. Usted solo va a ir a copiar, no tiene que estar digitando nada. Ahorita no me empiecen a llenar nada, ¿verdad? Ahorita solamente vamos a ver el video. Vamos, copiamos, pegamos. Departamento de residencia, ahí si ustedes tienen que ver si son de San Salvador, de Aguachapán, de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad. Tengo todavía gente de La Libertad, sí, ¿verdad? Entonces ahí escogen el municipio y el departamento. Su empresa donde labora igual, esa la va a ir a copiar y la va a ir a pegar. Como les digo, es la razón social, ¿verdad? De la empresa la que se pone acá. Ahora, el nombre de la empresa con la que se ha capacitado, inglés corporativo, Regal International, SADCB, lo busca entre todas las opciones que están, ahí usted lo busca y lo marca. ¿Cuál es el nombre del curso? Nos vamos igual a la información proporcionada. Aquí el ejemplo está con inglés principiante módulo 1, pero ustedes ya saben que está en el 5, ¿verdad? Entonces, ahí
copian y pegan su información correspondiente. En este punto número 11, a valorar cada uno de los aspectos, ¿verdad? ¿En qué fecha inició el curso? Igual, copia, pega. Todo es copiado, pegado. Copiar, pegar, copiar, pegar. Con la diferencia que en este punto usted tiene que venir, ve la fecha de inicio y se viene al calendario a escoger la fecha en que inició el curso. ¿Cuándo inició el curso? Vamos a ver. ¿Se acuerdan? A saber, ¿cuándo inició el curso? Como el 2 de marzo. ¿Cómo? 14, teacher. 14 de marzo. Vamos a ver. El 14 de marzo, exacto. El curso empezó el 14 de marzo. Entonces, eso es lo que vamos a venir a escoger acá. Vaya, seguimos. Como les digo, ahorita nadie empiece a llenar. Vamos a ver primero el video, ¿verdad? Igual con la pregunta número 13, ¿cuándo termina el curso? Igual va, copia, ve la fecha, pero igual siempre la va a marcar con el calendario. Es más fácil porque es la fecha de hoy, ¿verdad? Entonces está mucho más fácil de escoger. En esta pregunta número 14, a su criterio escogerá el nivel de satisfacción que siente al haber recibido la capacitación. Cheque. Le dan dos opciones, satisfecho e insatisfecho. Cuando usted contesta esta pregunta, se refiere a que si está satisfecho con la forma en que se le sirvió el curso. No estoy satisfecho porque se me fue el internet, porque llovía mucho y el internet se caía. Eso no, ¿verdad? O porque no me gusta el manual, porque el manual tuvo muchos errores este curso. Eso no cuenta, ¿ok? No es ese. El nivel de satisfacción o insatisfacción está relacionado con la forma en que se le ha atendido y que se le ha servido el curso, ¿right? Mencione que otros cursos de su interés hay, ¿verdad? Que usted quiere estudiar, entonces lo completa. Si tiene comentarios, escribe los comentarios y le da enviar. Ahora, al final, cuando usted envía la encuesta, le manda esto, que dice, gracias. Este mensaje, usted lo va a copiar, o le da captura, lo pega en el grupo de WhatsApp que tenemos de la clase y me le escribe abajo su nombre completo, ¿verdad? No solo es mandar el cuadrito, sino que el cuadrito con su nombre completo, porque eso me dice a mí que usted ya llenó la encuesta, ¿verdad? No sé si tienen alguna preguntita aquí. ¿Question? No. No, teacher. Ok, no, perfecto. Question. Bueno, igual, vamos a ir en el paso a paso, ¿verdad? En el llenado de la encuesta. Y como les digo, la gente que no recibió el correo, les voy a ir mandando la información que necesitan para que puedan ir completando la encuesta. Vamos a abrir la encuesta. Vaya. Ingrese, pregunta número 1, ingrese el número completo de orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por proveedor. El número está acá, ¿verdad? Acá está el número. Entonces lo copiamos. Y acá le damos pegar. Se lo voy a poner en el chat dirigido a todos. Correo 6 de abril, dice Ana, que iban esos documentos para los que todavía no lo encuentran. Bueno, acá les voy a pegar el número. Si usted no lo encontró, vea en el chat de acá de Zoom, ¿verdad? Copia el número que corresponde y lo pega. ¿Sí? Listos todos. Proseguimos con la número 2.
Yes, yes, teacher. No. No. Sí, yes. Teacher, es que lo estamos haciendo. Vaya, teacher, pero nuestros nombres con mayúscula todo. Va, no se me adelante. Estamos en la pregunta número 1. Pero les pregunto si ya terminaron. No es que si terminaron toda la encuesta, es si terminaron la pregunta 1. Todos pasamos la pregunta 1. Vamos al pasito, pasito, yes, pasito. Yes, teacher. Todos, vaya, todos terminando. Yes, teacher. Uno. Yes, teacher. Se me adelanten, por favor. Vaya, nombre completo. Se va la encuesta. Que repite la 1, por favor. Vaya, en la pregunta número 1, usted va a venir acá donde dice orden de inicio. Es este número el que usted va a copiar. Y lo va a venir a pegar acá. La gente que no recibió el correo o que no lo encuentra, vean en el chat de Zoom, yo les pegué el número. Entonces, copia el número de ahí y lo viene a pegar. ¿Todos terminamos pregunta número 1? Sí. Yes, teacher. Yes, teacher. Perfecto. Ahora, nos vamos. A ustedes les ha caído, así como vieron en el video, el correo era más grande. Yo tengo solamente la información así como más general, pero usted va a encontrar su nombre. Váyase y encuentra el nombre y lo pega. ¿Quiénes no encontraron el correo? ¿Luz? Yo, teacher. Ajá. Vale, solamente Luz. Voy a dejar de compartir. Yo le voy a mandar Luz de... De la plataforma le voy a mandar su información. Oye. Teacher, a mí tampoco me cayó el correo, pero sí me mandaron información a WhatsApp. Ah, vaya, perfecto. Entonces de ahí la puede ir copiando. Uy, yo voy cada vez más ronca. Ya, estoy desarrollando. Luz. Ya vamos a ser adolescentes. Vaya, Luz Angélica, ahorita yo le mando su nombre completo, que es el siguiente punto a que sigue, ¿verdad? Fíjense que el nombre aquí en la lista aparece en minúscula. Entonces, no hay problema, usted copie y pegue. Vaya, ay, espérenme, Luz, que se lo mandé a todos. Voy a ir mandando. Solamente Luz, ¿verdad? A mí tampoco, teacher. Adriana Jiménez. Adriana, vaya, ya lo mando. Vaya, Luz, ahí va. Y Ana Marcela. Vaya, ahí están, Luz, Ana, Adriana, Marcela. El número lo vieron, ¿verdad? Ahí se los pegué en el chat para todos. ¿Qué más sigue en la encuesta? Vamos a ver. Correo. Vaya, vamos con su correo electrónico. Igual, copia y pega su correo electrónico. El nuestro es, teacher, nuestro sí, correo. Sí, su correo personal. Ok. Bueno, chequen la información que les han mandado, ¿verdad? Del cuadrito, recuerden, todo van puro copiado, pegado. Lo que le dicen que no hagan en la escuela, eso es lo que va a hacer ahorita. Copie, pegue, copie, pegue, copie, pegue. Justo. El correo que le han puesto allí, porque es con el que usted está registrado en inglés corporativo, ese es el que usted va a copiar y va a pegar. Por eso es que a la gente que no recibió el correo yo se lo estoy mandando para que no tenga diferencia, ¿verdad? Vaya, revisen el chat, Adriana y Luz, porque ahí les he mandado su nombre y su correo electrónico. Hey, chair. Dígame, Diego. Yo tampoco recibí el correo, pero en el chat, en un chat que me mandaron, sí me detalla el número de proveedor,
el nombre de la empresa donde, que es la que nos proporciona, que es Regal Internacional. Ah, vaya, Diego, entonces. Me detallan mis datos. Sus datos no. No. Va, se los voy a mandar entonces, Diego, hoy. Teacher, yo tampoco tengo el correo. Estoy solo con el enlace que mandaron al chat. Mario. Mario, sí. Bye. Ok, ya se lo mando. Teacher, pero tengo otra duda. El correo que usted me ha compartido en el chat es el correo con el que a un inicio empecé haciendo las tareas y dio error. ¿Que se acuerda que tuvimos que empezar a hacer la tarea de la semana 1? Pero el error, Adriana, fue porque usted puso nombre de usuario, no su nombre completo. No. Ajá, o sea, no habría error. Ningún error. No. Ese correo es el que usted tiene registrado en la plataforma, bueno, aquí en todos los documentos que ha presentado. Entonces, okay. Ese correo es el que va a ocupar. Oye, okay, vaya. Perfecto, gracias. Diego, allí le mandé su... Diego tiene dos correos. Yes, por lo mismo, porque me hicieron otro usuario, tal como le comentaba Adriana. Uh-huh. Puedo poner cualquiera. No. Y aquí sí. Vamos a ver. Yo creo que debería ser el último. Yo también tuve problemas con el primer correo y hasta en el segundo logré hacer todo, así que el segundo voy a poner. Vamos a ver. No sé si está aquí todavía Paola. Paola nos puede colaborar, no sé, ahí ¿ponen ellos el primer correo con el que se registraron o ponen el segundo correo? Porque cuando abrieron el usuario para la plataforma, pusieron un nombre de usuario que no era el nombre completo de ellos. Entonces, después crearon otro usuario con otro correo para la plataforma. Entonces, la pregunta es, ¿ponen el primer correo con el que estaban registrados o el segundo correo con el que trabajaron en la plataforma? Creo que no nos escucha. Ah, ok. Dice Paola que pongan cualquiera de los dos correos, pero que tengan acceso a ese correo, porque ahí es donde le va a caer la información. Ok, gracias. Chero. Uh-huh. Dígame. En mi caso, yo no recibí el correo, solamente el chat por WhatsApp, pero me mandaron con el módulo equivocado. Como a un principio me habían metido en un módulo equivocado. ¿Quién es que me está hablando? No lo veo. David. David. Sí. Okay. Vaya, David, entonces vaya copiando la información que yo les voy compartiendo en el chat. Oye. Listo. Chévere. Vaya, perfecto. Allí les puse, así para todos, les puse el número, ¿verdad? Del curso. Ahorita vamos por el correo. Diego, me falta mandarle su correo. Entonces, le voy a mandar el segundo de sus correos. Entonces, Diego, ¿tiene acceso a ese correo, verdad? Sí, al @hotmail. Ok, perfecto. Carla, hello. Hola. Vamos a ver, Diego. Perfecto. Yo no lo encontraba, pero sí lo encontré en los no deseados. Sí, sí es que por ahí ha de estar en alguno de los correos no deseados. ¿Y por qué? Pues chequen, que por ahí debe estar. Vaya, David. Espérenme, ¿a quién le he mandado? Adriana, ya le mandé su correo, ¿verdad? No. Adriana. ¿Todavía no? ¿O sí? Adriana, hello. Sí, ya se lo mandé. Adriana, Luz y Diego. Muy bien, vamos con David ahorita. Ok. Y
Vaya, David, le mando su nombre. Y le mando su correo. Gracias, teacher. Ahí está. Vaya, ¿cuál es el punto número 3 en la rúbrica, en la encuesta? El correo electrónico. Ya estamos 1, 2, 3. Número de celular. Recuerden, copian, pegan, copian, pegan. No les comparto pantalla ahorita porque la información que estoy compartiendo es delicada. Vaya, David, ahí está ya la información completa que va a ocupar. Su correo. Gracias, teacher. Bueno, vamos con Diego. Bueno, Luz está más cerquita. Recuerden que es sumamente importante que la información que les aparece es la información que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. Luz. Aquí está. Vaya, Luz, está completa. Gracias, teacher. Ok. Vamos, Diego. Vaya, Diego. Ya está completo. Y Adriana, ¿verdad? Así es, Iche, porfa. Bueno. Ya el resto es más fácil porque es general para todos. Es lo mismo. Vaya, Adriana, cheque allí. Gracias. Ok. Bueno, vuelvo a compartir. Vale, una vez completamos el número, nombre completo, correo, celular, ¿todos pasamos por ese punto ya? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Esta está fácil. La número 5. Y vamos a la número 6. En la número 6, ¿de dónde son? Aguachapán, Sonsonate. No tengo ya nadie de Sonsonate. Sí. No. Sí tiene. Sí, ¿quién viene de Sonsonate? Yes, teacher, yo. Oh, Rosy. Ok, Sonsonate, La Libertad. Yes. También Grace, teacher. Grace, de Sonsonate. La Libertad. Grace es de Sonsonate, sí. Yes, teacher. ¿Verdad? Vaya, cuando yo me quejo de calor, me imagino cómo está Sonsonate, ¿verdad? Y ahí Grace, Ross y Abby le pueden decir cómo está el clima. Hey, sí. No, me digan que me va a dar más calor acá. Vaya, ya estuvo, ¿verdad? Ya, departamento de residencia, vámonos al municipio de residencia. Ahí completan su municipio. Y voy a volver a dejar de compartir porque les voy a mandar el nombre de la empresa a Adriana. Hoy voy de regreso. Adriana. Eso sí venía en el chat, Miss. ¿Cómo dice? El nombre de la empresa sí venía en el chat. Ah, perfecto. Vaya, ¿todos tienen el nombre de la empresa? Si alguno no lo tiene, me dice para mandárselo. No, yo no, teacher, porque yo tengo el general. Ah, vaya, ya se lo mando, Luz.
Adriana, sí. Adriana. Sí, teacher, el de Regal, algo así que dice. No. El nombre de la empresa. ¿De donde laboro? Sí. No, ese no venía en el mío. Vaya, cheque este Diego, que ahí donde dice nombre de la empresa. Es... Ah, no, viene el nombre de la empresa de inglés corporativo. No. Vaya, espérenme que esto. Ah, ok, donde trabajo. Sí. Va, aquí dice nombre de la empresa, es la empresa donde usted labora. No, ¿verdad? Vaya, entonces ya se las mando. Voy a dejar de compartir otra vez. Vamos a ver, Adriana. Igual a mí, teacher, si me lo puede mandar, por favor. Claro que sí, Mario. Gracias. Mario, y el resto de la información, a usted no le he mandado nada. ¿Verdad? Vamos a ver, ya le mando toda la información que necesita entonces, Mario. Sí, en el chat sí venía el nombre tal cual, ¿verdad? Y el teléfono, obviamente, es el donde me escribieron y el correo puse el segundo porque yo también tuve problemas. Ok. Que tengo acceso. Ahí el nombre de la empresa, pues yo ya lo puse como, sé que me inscribí, pero mejor si me lo manda para corroborar. Sí, ya se lo voy a mandar. Vaya, Diego. Ya le mandé. Luz. Y David, ¿verdad? Vaya, Diego, le voy a mandar todo, oye, por cualquier cosa, para que usted corrobore la información que ha puesto. Porque lo que me dijo Paola es que pueden poner cualquiera de los, no hay problema, siempre y cuando sea un correo funcional. Porque los dos correos están registrados. Vaya, Mario. Ahí está. Mario, yo creo que hoy sí ya está completo. Sí, teacher, estamos. Nice. Vaya, perfecto. Voy a compartir de nuevo. Creo que sí. Vale. Ahí está. Empresa donde la lavadora. El nombre del proveedor, acá lo vamos a buscar. Dígame, Ana. Ana, veo una manita. Sí. Es que no tengo mouse, entonces con el dedo puesta. Fíjese que a mí me sale el nombre de la empresa donde laboro y entre paréntesis, como el nombre popular, por así decir. Lo pego todo así como está. Espérame, vamos a ver cómo me aparece acá.
sorry que esté dejando de compartir, pero no quiero que vean por allá su información. Se la voy a mandar acá, como está registrada. Y me confirma si así le aparece allí. Al chat de aquí del Zoom. Sí, aquí en el chat de Zoom. Check. Sí, así, así. Ah, pues así póngala toda. Muchas gracias. Bueno. Vamos. Vaya. Ya pusieron la empresa. Ahora, nombre del proveedor con el que se capacitó. Lo vamos a buscar acá. Y se va para abajo y viene a buscar inglés corporativo Regal International SADCB. ¿Verdad? Acá. Aquí le aparecen varios. Y usted escoge el inglés corporativo Regal International SADCB. Ahora, para todos los que no han recibido el correo, yo les voy a compartir el nombre del curso. Recuerden que el curso lo pegamos sin las comillas. Teacher, ese sí estaba ahí en el general, bueno, por lo menos conmigo. Ajá, sí. Exacto, sí, ese sí creo que tenía que salirles. Pero igual se lo voy a pegar acá, ¿verdad? Por cualquier cosa. Sin las comillas, ¿verdad? Sí, sin las comillas, exacto. Ese va ahí sin las comillas. El nombre del curso, ¿verdad? Sí. El nombre del curso, inglés principiante, módulo 5. Ya estuvo. Inglés principiante, módulo 5, así sin comillas. Ahora, valore los siguientes aspectos relativos al curso. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Aquí usted escoge, ¿verdad? El que le parezca mejor. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Igual. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas del curso? Y ahí es su valor. ¿Me dicen cuando hayan terminado el punto número 11? Ya, teacher. Vale, perfecto. ¿Todos terminaron? ¿Podemos pasar al punto número 12? Sí. Yes, teacher. Ok, perfecto. Vale, chequen. La fecha de inicio del curso es 14 de marzo. Esta es sin modo, ¿verdad? No podemos copiarla y pegarla, sino que tenemos que venir a buscarla acá. Marzo. 14 de marzo. Ahí. Ah, sí. Ahí está. Yo dije, no se pegó. Vale, 14 de marzo. Igual, calendario. Buscamos marzo, asegúrense de que están en marzo y no me vayan a poner 14 de abril empezó y terminó el 8, ¿verdad? Ubíquense en marzo y marcar 14, 14 de marzo. En algunos casos, no se preocupe si le aparece primero 03 y después el 14, no se preocupe, eso significa que su compu le está poniendo la fecha en inglés, pues es lo mismo, ¿verdad? Listo. ¿Cuándo fue la fecha de finalización? Tenemos 8 de abril del 2022. 8 de abril. Ese está más fácil porque es la fecha de hoy.
¿verdad? Entonces solamente marcamos cabal 8 de abril del 2022. Listo. ¿Listo, listo? Yes. Perfecto. Vaya, en el punto número 14, cheque. Cada uno de ustedes deberá marcar satisfecho o insatisfecho. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted siente con usted mismo por haber cumplido o no en el curso. Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual, que hoy tenía muchos errores, o el hecho de mantener la cámara encendida, o alguna acción de los compañeros. No se refiere a eso, ¿verdad? Este punto se refiere únicamente a cómo he impartido la clase académicamente y a cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere. Y ahí usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones, satisfecho o insatisfecho. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros como inglés corporativo nos damos por enterado que no procederá la inscripción al siguiente módulo, ¿verdad? Pasamos a... al punto 14, marca satisfecho o insatisfecho. ¿Ok? Ahora, ¿qué otros cursos son de su interés? Si usted dice, me gustaría aprender Excel o computación o cualquier otra cosa, cualquier cosa que a usted le gustaría estudiar, ¿verdad? Cualquier otro curso lo puede poner acá y cualquier otro comentario que tenga también lo puede agregar acá. ¿Preguntitas? Le damos enviar ya. Vale. Entonces, yo no le voy a dar enviar porque no, vean, no puedo. Pero ustedes sí, le pueden dar enviar. Recuerden lo que les comentaba al principio. Cuando usted reciba el cuadrito que dice gracias, le hace captura, me lo manda al grupo de WhatsApp con su nombre completo, ¿verdad? Así para nosotros saber que usted ya está completo con la llenada de su impuesto. ¿Alguna preguntita? No, teacher. Okay. Todavía no le damos enviar, teacher. Del enviar, ya terminamos, hoy sí. Ya le pueden dar clic en enviar y lo que les dice gracias, lo capturan, ¿verdad? Y le ponen su nombre completo y me lo mandan. Nombre completo. Lo van a mandar al grupo de WhatsApp. Michelle. Dígame. Dice que donde yo vivo está lloviendo bien fuerte. Le dice por qué se me va la luz. ¿Qué me decía, Carlita? Que donde yo vivo ahorita está lloviendo bien fuerte, entonces le aviso por si se me va la luz. Ok, ok. Y qué bueno que llenamos la lista temprano, así si se va la luz ya. Ya mandé la encuesta. Excelente. Lo voy a ir corroborando quiénes van mandando.
Luis Edgardo no lo he visto. Vamos a ver quiénes ya mandaron. Luis Mauricio, Mario, Carolina Abigail, Adriana Marcela, Grace, David, Karen Janet, Ana, Rosy, Diego. ¿A quién? Edwin Mauricio, Claudia Carolina, Karen Stephanie, Kevin. Luz Angélica. Ah, ¿dónde está? Aquí está. Noé. Noé, póngame el nombre completito. Porque usted es Noé Ortiz Carrillo. Póngame el nombre completo, porfis. Carla Lorena. José Alfredo. Me faltan Luis Edgardo y Marina. Ay, Joana. Marina is here. Vamos a ver. No, Joana. No están, ¿verdad? Joana, Luis Edgardo. Teacher, si no me equivoco, Joana le escribió un mensaje en el chat que decía que no iba a estar en la clase o algo así. Lástima, porque ella era importante que estuviera porque es nueva. Para ella este proceso es totalmente nuevo. Quiero ver, Luis Edgardo no está tampoco, ni Marina. Marina no dijo, ¿verdad? No está. Vaya. Karen, Stephanie, se le fue la luz. Pero ya vino. Mire que está, que viene y se va. Ay, qué tremendo. Hay viento quizás. Es que dicen que viene viento. Es thank you, Noé. Thank you very much. Hoy sí. Sí, es que se escucha como una tormenta eléctrica también. Auch, ahí está. Vaya, solo denme un segundo. Yo voy a escribir los nombres de las personas que no han llenado para que puedan comunicarse con ellos.
Luis Edgardo. Joana. Marina. Perfecto. Okay. Va. Perfecto. Ahí está. Hoy sí vamos a pasar a attendance. La última, no, la penúltima, porque falta la 7 de la noche. Como nada, 8 de abril ya. Sienten que este año va volando, ¿verdad? Vaya, Adriana Marcela. Present, teacher. Ana. Ana. Y Ana se fue. No, aquí estoy. Es que no tengo mouse y me cuesta con el con esto. Ay, no, sí, es bien difícil sin mouse. Carolina. Present, teacher. Claudia Carolina. Present, teacher. Diego. Present, teacher. Edwin. Present, teacher. Grace Mitchell. Present, teacher. Jonathan. Jonathan. Present, teacher. Karen Janet. Present, teacher. Karen Stephanie. Present, teacher. Carla Lorena. Present, teacher. Kevin. Present, teacher. Luis Edgardo. Luis Mauricio. Present, teacher. Noé. Present, teacher. Rosaila. Present, teacher. Mario. Present, teacher. Luz Angélica. Present, teacher. Joana. José Alfredo. Present, teacher. Marina. And David. Present, teacher. Okay, perfect. Perfect. Basha. Hasta. Va, okay. Let's continue then. Okay. Well, we have a reading today. We're going to do it together first to check pronunciation or if you have any questions related to vocabulary. Check, what is a policy?
Remember, during this course, we have been talking about policies, right? So the question is, what is a policy? Well, ¿a dónde estamos? Para que me sigan en su manual. It is page 47. Page 47. Mm-hmm. Yeah, sí, ¿verdad? A policy is a determined, a predetermined course of action which is established to provide a guide toward accepted business strategies and objectives. In other words, it is a direct link between an organization's vision and their day-to-day operations. Policies identify the key activities and provide a general strategy to decision makers on how to handle issues as they arise. This is accomplished by providing the reader with limits and a choice of alternatives that can be used to guide their decision making process as they attempt to overcome problems. I like to think of policies as a globe where national boundaries, oceans, mountains, ranges, and other major features are easily identified. What is a procedure? The ultimate goal of every procedure is to provide the reader with a clear and easily understood plan of action required to carry out or implement a policy. A well-written procedure will also help eliminate common misunderstandings by identifying job responsibilities and establishing boundaries for the employees. Good procedures actually permit managers to control events in advance and prevent the organization and employees from making costly mistakes. You can think of a procedure as a roadmap where the trip details are highlighted in order to prevent a person from getting lost or wandering off an acceptable path identified by the company's management team. Okay, any questions here about pronunciation? Question? Teacher, what is procedures? En la, creo ver, uno, dos, tres, en la tercera línea. Dice, I will write a well-written procedure. Holds help. Well, a well-written, a well-written procedure will also help eliminate common misunderstandings. Misunderstanding. What is a misunderstanding? I don't know. A misunderstanding means that somebody understands something different. Desconocimiento, ¿no? Que malentienda, ajá, que malentienda lo que se le está diciendo by identifying role, job responsibilities and establishing boundaries for the employees. Por ejemplo, ustedes saben que en tu empresa hay un reglamento, right? And there are procedures. There are also documents that tell you what you can do. They say, like, when we talk here about these boundaries, ¿dónde están las boundaries? Establishing boundaries for the employees, that means you know what you can do, but you also know what you cannot do. And you can identify what are your responsibilities and what are some other person's responsibilities. See? That's why it says it will
eliminate common misunderstandings. Imagine that you say, pero es que yo creí que eso le tocaba a fulano. Right? Because we're talking about by identifying job responsibilities. Yo pensé que eso lo iba a hacer fulano, no yo. Right? But in the procedure, you get all the process or the description of what you're going to do or what you have to do. What are your responsibilities? What are your duties? Right? I don't know if you have any other question about meaning or pronunciation. Toward in direction to. Mm-hmm. It says a policy is a predetermined course of action, which is established to provide a guide toward accepted business strategies. So in that direction, right? Remember that when you are part of a team, or you're part of a company, your objectives have to be the objectives of the company, right? So the guide that you receive by the policies is guiding you directly to those objectives and to those business strategies. Any other question? Mm-hmm. What is attempt? What is attempt? Attempt. Intento. I try. Un intento, right? So as they attempt to overcome, what is overcome? Superar, teacher. Exactly, exactly. Mm-hmm. What is a boundary? A boundary es una frontera. It's a national boundaries. Yes. Uh-huh. A frontera. Ranges. Another major feature. Remember that this policy gives you limits. Ouch. In this week, we have been talking about the policies, right? The limits. For example, if you say, you shouldn't arrive late. If you arrive late, you have to notify the boss the reason why you're late and why you are getting late. See? Or if you get sick and you will be absent, you have to inform your boss or you have to complete a form. Ahí depende la policy de cada empresa. Remember yesterday, we were talking about the completion of a form. And we said that in my case, where I work in the morning, I showed you, right, that I had to go through all the process. The only thing that I didn't do was asking human resources to sign and authorize my permission. Because if the permission is authorized by the boss, there is nothing else human resources do, okay? But it is very important to complete a form. And that is part of the policy. While some others told me, teacher, I don't need to complete a form. I just tell my boss, listen, I need to be absent and that's it. But it depends on the policy that the company has, right? And the procedure helps
implement the policy, right? So I have like the laws, right? And then I need something to help me put those laws into practice and to do them and to make them function. That's what the procedure does to the policy. Okay, I'm going to send you, if you don't have more questions, I'm going to send you to practice reading, take turns reading the two paragraphs, and then you will answer these questions, okay? It is a connection between a company's vision, okay. What is it? It permits managers to control events in advance. What you have to do here is tell me what is the answer. Is it a policy or is it a procedure? Okay. Is this a policy or a procedure according to what you're reading? I'm going to give you not many minutes. Eh? I will give you just 5 minutes. Vamos a ver. Uy, como que la luz ha desconectado a varios ahora. I'm going to send you in trios. There will be one group of four. Three, four, six, 18. Okay, I'm going to make 5 groups. And I will have a couple of pairs and trios. Vamos. There, chico. Remember, take turns reading again and then answer the exercise over there. Terminate course of action, which is established to provide a guide to our asset business strategies and objectives. In the other words. Ya sabe por qué hablamos, teacher. Ya sabe por qué va, teacher. Sí, I just saw Luis calling and I say, oh, compartir pantalla. No somos yo la que la molestamos. ¿Cabe? Hoy sí ya puede. Hoy sí ya puede. Ok, voy a intentar. Sí, ahí está. Sí, sí, yo vi. Oh, y tú eres rapidito antes de unirme, le di compartir. Vaya, ahí está. Si quieren, inicien. Ya soy adivina, Luis. Ok, inicio yo, no importa. Si quieres, sí. Ok. A policy is a predetermined course of action, which is established to provide a guide to our asset business strategies and objectives. In other words, it's a direct link between an organization vision and their day-to-day operations. The next. Boy. Okay. Policies identify the key activities and provide a general strategic to decision makers.
on how to handle issues as they arise. This is accomplished by providing mm-hmm. the reader with limits and a choice of alternatives that can be used to give. To guide the decision making process as they attempt to overcome problems. I like to think of policies as a global national boundaries, oceans, mountain, range, and other. Major futures are easily identified. Mm-hmm. Great. Next. Voy a leer hasta un pedacito, de ahí me dio usted Luis Mauro. Ok. Dice approach. Did you finish? No, y ahorita me están ayudando que me salía malo esto. ¿Cuál es ese? ¿Del examen? Sí, no sé por qué no me salía bien. Ah, es porque esa tiene que ser así en present perfect. Gracias, Rosa Hilda. Estaba poniéndolo en simple present, quizás. Ah, según yo se le da. Vaya, hoy sí. Hoy sí. Y gracias. You're welcome. Comparto pantalla. Por fin. Ok. Te castigo, comienza a leer. No mentiras. Ok. Vamos a la mitad de un párrafo cada uno para que nos alcance. Mitad y mitad. Sí, está bien. Bueno, comienzo. What is a policy? A policy is a predetermined course of action which is established to provide a guide toward accepted business strategies and objectives. In other words, it is a direct link between an organization vision and their day-to-day operation. Policies identify the case activity and provide a general strategy to decision makers on how to handle issues as they arise. But aquí que siga alguien dice. This is accomplished by providing the reader with limits and a choice of alternatives that can be used to guide. Espérame que no entendí nada de lo que dije. This is accomplished by providing the reader with limits and a choice of alternatives that can be used to guide their decision-making process as they attempt to overcome problems. I like to think of policies as a global where national boundaries, oceans, mountains, range, and other major features are easily identified. Ahora Grace and Maria. Ah, ya no está Mario, ¿verdad? Solo Grace. Sí, sure, and Rodney. Well, the three details are highlighted in order to prevent a person from getting lost or wandering off an acceptable path identified by the company management team. Carla.
Tiene apagado el micrófono. Gracias. What is a policy? A policy is a predetermined course of action, which is established to provide a guide toward accepted business strategies and objectives. In other words, it is a direct link between an organization vision and their day-to-day operation. Policies identify the case activities and provide a general strategy, a general strategy to decision making on how to handle issues as they arise. This is accomplished by providing the reader with limits and choice of alternatives that can be used to guide their decision-making process as they attempt to overcome problems. I like to think of policies as a globe where national boundaries, oceans, mountains, range, and other major features are easily identified. What is a procedure? The ultimate goal of every procedure is to provide the reader with a clear and easy understood plan of action required to carry out or implement a policy. A well-written procedure will also help eliminate common misunderstandings by identifying job responsibilities and establishing boundaries for the employees. Good processes actually permit managers to control events in advance and prevent the organization and employees for making costly mistakes. You can think of a procedure highlighted in order to prevent a person from getting loose or wandering on an acceptable path identified by the company's management. Uy. Ya nos adelantamos, Ticho. Eso, muy bien. Sí, ya estamos haciendo lo último del manual. Excelente, excelente. Así me gusta. Ver la anterior. ¿Y esta cómo va? Yo la terminé. Sí. Me los llevo entonces, así. Sí. Vaya, Ticho. Ok. Gracias, chicos. Bien. Gracias a usted. Okay. Vamos a ver quiénes faltan. Ok, vamos a ver. Ah, no se quieren venir. A ver, todos vinieron. Sí, no, se me han perdido unos, ¿verdad? En el camino. Vaya, pues, let's see. It's a connection between a company's vision. What is it? A policy or a procedure? It's a policy. A policy. A policy. Policy. Ok.
It permits managers to control events in advance. Procedures. Mm-hmm. It can be compared to a trip map. Procedures. It can be compared to a globe where you find many things. Policy. 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 When people write this well, there are no misunderstandings. Procedures. Procedures. Okay. Now let's go to the grammar exercises. These are the points that we have been talking about this week. A ver. Yes. I'm going to give you 1 minute to check, to see, and then we will check. Only 1 minute. Mm-hmm. Okay. Ready. Vaya, number one, could close your window, please? Could I or could you? Could I close your window, please? It's very cold. It's cool, June. Could you? ¿Lo va a mandar a él a cerrar o va a cerrar usted? ¿Me? Could I close your window? No, lo va a mandar. Ventana. O puedes cerrar su ventana. Cualquiera. Could you close your window, please? Could you close your window, please? Imagine that you go by bus. It's snowing. Or it's raining, right? And the person who is in front of you is with the windows open. And all the rain passes and falls on you. And you say, could you close your window, please? I'm getting wet, right? Vaya, let's see the next one. Number two, open the door for me, please. Could you, exactly. Could you open the door for me, please? I'm carrying all these books. Number three, I didn't understand what you said to me. Could you repeat it, please? Excuse me, your music is on my, your music is on very loud. Could you turn it down a little? Mary, I don't get my money till next week. Usted solito, ¿me puedo prestar $20? Y le va a decir ella, sí, está solito, no, ¿verdad? No puede. So, could you lend me? Would you lend me $20 till then? And she would say, okay, number six. Please. Could I? Ajá, aquí sí. Could I borrow your car? Could you lend me, but could I borrow? Okay, los dos son prestar, pero could you lend me or could I borrow? Ok, así se ocupa. Si lleva borrow, es could I. Si lleva lend, could you.
Could you lend me? Ah, vaya, aquí está en el 5. Could you lend me? Pero, could I borrow? Si va a usar I, digo, si va a usar borrow, es could I. Puedo tomar prestado. Y el otro es, me puedes prestar. ¿Ya? Vamos a ver the next one. The secretary isn't here. Could you leave a message? ¿Quién va a dejar el mensaje? Yo. Could I? Uh-huh. Could I? Could I leave a message for her? Uh-huh. La única que puede ser I o you es este. Could you close your window, please? It's very cold in here. Or could I close your window? ¿Puedo cerrar su ventana? Usted la va a cerrar. Puede cerrar tu ventana. Quiere que la persona la cierre. Entonces, esta está abierta. Esta está abierta a cualquiera de las dos opciones. Ok. Vaya, let's see number two. Here we are going to you should or shouldn't. You should. La primera. The first is should. The first is should. You should call your boss if you were if you're coming late to work. You should. Yes. Okay. Yes. The second is you shouldn't. Shouldn't. Number two. Shouldn't. Uy, muy grandota la dice. Ah, hoy sí. But you shouldn't. You shouldn't spend too much time on the internet. We see, ¿verdad? We spend a lot of time on the internet. I was talking with the children one of these days. Mi celular no sirve. ¿Y qué le pasó? No tengo internet. Así no sirve. No sirve. And the same happens with the computer. If you don't have internet, es como que no sirve la compu. No tiene internet. Remember, allá at the beginning, we were happy to have a computer and we didn't have internet, right? But now with no internet, nothing works. A ver, number three, you work overtime if there is too much to do at the workplace. Should or shouldn't? You should. You should, yes. You should work overtime. Number four. You shouldn't. You shouldn't make use of narcotics in any facility of the workplace. Number five, you shouldn't. You shouldn't work casual clothes when there is a supervision in your company. Okay. You should seek number six. You should report computer problems at the tech support department. Yay. Number seven. You should or you shouldn't? You shouldn't. You shouldn't take someone else's calls. Eso sería como part of the policy. This, right? Remember, we said that the policy is the border and it tells me what to, what not to do, right? You shouldn't wear jeans to work. You shouldn't wear sneakers unless it is Friday, right? But the rest of the week, no. Okay, well, let's go to the last, and we finished. I'm going to give you 1 minute for you to write the sentences. Aquí sí, lo voy a dejar que las piensen bien, que las escriban, y después las vamos a checar. Use when or if. And remember to use the correct punctuation, right? If you need a comma, put it. If I get late to work,
I want. I'm going to close the window. Ahí está. Okay. Vamos a ver. Are you ready? Ready, ready? If I can make to work, I can go. You should or you shouldn't? No, verdad, que no, you should ni you shouldn't. Yes, if. What happens? How would you make the sentence? If or when? If. If. Uh-huh. If. I get to work. If I get late to work, comma. When? Mm-hmm. Call my boss. I call my boss. Ajá, I call my boss. Recuerden que no me pueden usar if y when en las dos, en la misma oración, ¿verdad? I call my boss. Uy. O pueden decir, when I get to work late, I call my boss. Sí, si quiere usar when, it's okay. Pero o uno o el otro, pero no puede usar las dos en la misma oración. O le puede dar vuelta. I call my boss if I get late to work. I call my boss when I get late to work. Sí, cualquiera de las dos formas puede ser, no hay problema. Vaya, number two. If I need a day. I requested HR. Mm-hmm. If I need, ay. If I need a day off, comma, I requested with human resources. Or, mm-hmm. Or you say when I need a day off, I request it with human resources. Yeah. Y el punto al final. Siempre recuerden, mayúscula al principio, punto al final. I toda la vida va con capital letter. Ok. Vamos a ver, the last one. There is too much work to do, work extra hours. Hmm? When? When I work is, I when there is too much, okay. Too much. When there is too much work to do, I work extra hours. Mm-hmm. Work extra, extra, extra hours. When there is too much work to do, I work extra hours.
Or I work extra hours if there is too much work to do. If there is too much work to do, I work extra hours. I work extra hours if there is too much work to do. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Any questions here? No, no, teacher. Excelente. Espérenme que esta peluca. Esta peluca. Vaya, bueno. I'm going to stop sharing. Let's see the last attendance. Incredible. Adriana Marcela. Present, teacher. Ana Alicia. Ana. ¿La perdimos? Hi, teacher, present. Ah, ok, ahí está. Carolina. Present, teacher. Claudia, Carolina. Present, teacher. Diego. Present. Edwin. Present, teacher. Grace. Present, teacher. Jonathan. Jonathan. Lo perdimos hace un ratito, ¿verdad? Karen Janet. Present, teacher. Karen Stephanie. Present, teacher. Carla Lorena. Present, teacher. Kevin. Kevin. Luis Edgardo. Luis Mauricio. ¿Quién me dijo present? Luis Edgardo. Y acá estoy yo. ¿A también. ¿Qué hora vino? Hi, teacher. Vaya, Luis Edgardo, se va a quedar conmigo al final, oye, para que llenemos la encuesta de satisfacción. Ok. Noé Ortiz. Present, teacher. Ok, Rosa Hilda. Present, teacher. Mario. Present, teacher. Luz Angélica. Present, teacher. Joana. Joana, no, ¿verdad? José Alfredo. Marina. David. Present, teacher. Ok, perfect. Ahí estamos completos, completos, completos. Son las 10 en punto. Uy, qué puntuales somos. Bueno, fue un placer trabajar con ustedes, con algunos 5 meses, con otros 4, con otros 3, con otros 2, con otros 1. Ha sido un gran gusto, ¿verdad? Trabajar con ustedes. Sigan adelante, pónganse las pilas a seguir aprendiendo que... El inglés realmente abre muchas, muchas puertas. Así es que los felicito. Sé que el sacrificio que están haciendo no es poquito. No es fácil estudiar de noche y no es fácil trabajar y estudiar y tener una familia. Eso yo lo sé muy bien. Pero los felicito por su empeño, ¿verdad? Que ponen y por su responsabilidad tan grande. Así es que thank you, teacher. A seguir adelante. Gracias, mi sola. Gracias, teacher. Teacher, por todo. A la orden. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Saludos a todos. Happy vacation. Gracias. Yeah. I miss you, teacher. Happy vacation. Bye. Enjoy bye, your vacations. Everyone. A dormir mucho. Sí. Yes, teacher. Good night. A las 8 ya en camita, a dormir. Goodbye, everybody. Enjoy the vacation. Bye. Bye. Good vacation. Bye, teacher. Bye. See you. Bye. Thank you. You're welcome, Diego. Bye-bye. Gracias, teacher. Excelente. David, a seguir con todo, David. Cuídense mucho. Chao. Gracias, igualmente. Cuídense. Vamos a ver, Luis Edgardo.
Usted sí recibió el correo, ¿verdad? Con toda la información. Yes. Perfecto. Vaya, yo le voy a compartir entonces la encuesta de satisfacción para que la vayamos llenando. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérame. Dije, quizás la cerré. Vamos a abrirla. Aquí está. ¿Quién es José Alfredo? José Alfredo. Pero José Alfredo. José Alfredo ya llenó la encuesta. Ok, me comparte la encuesta en el chat. Ok. A ver qué le pasó a José Alfredo. I don't know. Vaya. Ok. En el correo que le llegó, ¿iba un link de la encuesta? No. Yes, moment, please. Vamos a ver, cheque. Aquí está el link de la encuesta. No, este es el link del video. Aquí está el link de la encuesta. Si no lo encuentras, se lo mando. Ese no es problema. Please, Yusef. Vaya, vamos a ver. Aquí se lo voy a poner en el okay. Chat de Zoom hoy. Ok. Luis Edgardo, aquí está. Ay, Marina Vanessa y Ana. Marina Vanessa, no sé qué le pasó, pero no me dijo nada. Joana estaba trabajando. No entró tampoco. Me dijo que estaba en reunión, pero ya no dijo nada más. Vaya, ¿logró abrir la encuesta, Luis Edgardo? Cheque. Ahorita. Y me cuenta si recibió el correo que llevaba toda esta información. Yes. Sí, va, perfecto. Ok. Ahí me dice cuando haya logrado abrir la encuesta. Listo. Listo, va. Excelente. Nos vamos en la pregunta número 1. Está el número de orden de inicio. Ese es el que aparece acá. Orden de inicio. Lo copia sin el asterisco. ¿Verdad? Copiar, pegar. Ok. Then one moment, please. Uh-huh. Ahí nos vamos a ir con todo copiando y pegando hoy. Where is the remittance? No, orden de inicio. Ok. Orden de inicio es la pregunta número 1, ¿verdad? ¿Cuál es el orden de inicio? Copiar, pegar. Después, a mí solo me mandan así la muy información general, pero a usted acá, después de la orden de inicio, le aparece su nombre completo. Entonces igual le da a copiar y lo viene a pegar acá el nombre completo. Ok. Ahorita lo complemento. ¿Usted está en computadora o en celular, Luis? De computer. Ah, va, pues sí, es más fácil. Entonces haga así como tengo yo, yes. Abiertos los dos y más fácil de ir solo copiando. Entonces igual, ¿verdad? ¿Quién es remitente, perdón? ¿Remitente? Sí, perdón. ¿A dónde le pide remitente? Para buscar el correo. Ah, espéreme. Póngale encuesta de satisfacción. Ok. A mí me venía así como encuesta de satisfacción. Thank you.
really. Ahorita voy a comenzar los pasos. Sí. Excelente. Yes. Excelente. Bye. Entonces, el número de inicio allí, ¿verdad? Es el primero que le aparece, el orden de inicio. Lo copia. Y se viene a pegarla en la pregunta número uno. Ok. Después a usted en su información le mandan todo completo. Entonces ahí copia su nombre, solo lo copia y lo viene a pegar acá. La pregunta número dos. Ok. Pregunta número tres, le va a aparecer ahí su correo electrónico. Igual, lo copia y lo pega para que así no haya error, ¿verdad? Entonces toda la información se va a ir traspasando solamente copiando y pegando. Ok. El número de celular, igual, se lo mandan también en los datos, solo de copiar y pegar. ¿Vamos bien hasta el punto 4? Yes. Ok, perfecto. Va en el punto número 5, ese sí está fácil. Sexo masculino. Departamento de residencia, San Salvador. Sí, ¿verdad? Usted está en San Salvador. Yes. Ok. Va, entonces ahí escoge San Salvador. ¿Cuál es el municipio de residencia? Aquí sí hay que escribirle porque ese sí no... No está. San Salvador. Uh-huh. San Salvador. Ok. Ahora la empresa. ¿Nombre del proveedor? ¿Ya la empresa ya la puso? No. Vaya, la empresa donde labora, allí a usted le aparece entre los datos que le han mandado, ahí está la empresa suya, la razón social. Entonces esa pero copia. Pero me dice el nombre del capacitador. No, pero su nombre, este punto, el punto número 8, ya lo completó. Yes. Ah, va. Copiar, pegar, ¿verdad? Tal cual se lo mandaron. Va, el nombre del capacitador, acá usted busca inglés corporativo Regal International. Ok. El nombre del curso, ese aquí se lo mandan. Inglés corporativo, inglés corporativo, inglés principiante módulo 5 y lo copia sin las plecas, sin las comillas, perdón. Sin las okay, comillas. Moment please, moment please. Ok. Es inglés corporativo regional, ¿verdad? El sí, es Regal International, 9. Sí. Es, ya le digo, 1, 2, 3, 4, 5. El número 6 creo que es. Ajá, acá. Inglés corporativo Regal International. Okay, nice. ¿Y el número 10? El número, el nombre del curso. Es igual, lo copia de acá. Es el compartido en el correo, ¿verdad? Ajá, exacto. Y inglés principiante módulo 5. Ok, moment, please. Ok. Done. Perfecto. Ahora aquí va a valorar cada uno de los aspectos. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Y acá tiene las opciones para valorar, ¿verdad? Le da clic a las tres. Y nos vamos a la pregunta número 12. Ok. Done.
¿En qué fecha? What is the meaning day? What? ¿Tú? ¿Cuál? ¿En cuál? La 12. One, two. La 12, perdón. 12. Ah, fecha de inicio del curso. Fecha de inicio del curso. Ese está acá. En el correo se lo han mandado. Pero este sí no se puede copiar, pegar, ¿verdad? Es el 14 de marzo. Tiene que venirse al calendario. Te buscamos marzo y marcamos 14. Tom. Ok. Igual para la fecha de finalización, que es el 8 de abril, ahora. Entonces, igual, se viene al calendario y aquí marca 8. Done. Ok, perfecto. Ahora, en este punto número 14, le voy a leer, vamos a ver, que dice que en este punto, cada quien marca como satisfecho o insatisfecho. Y esto no se refiere a cómo se siente con usted mismo, ni tampoco al manual que tenía errores en este curso, ni a que si tiene que tener cámara encendida o alguna situación con compañeros. No, ¿verdad? No se refiere a eso, sino que se refiere únicamente a cómo se le ha impartido el curso académicamente y a cómo el equipo administrativo le ha apoyado, ¿verdad?, en cada uno de los procesos que necesita. Okay. Y dice también que usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones, pero al seleccionar la opción de insatisfecho, nos damos por enterado que no procederá con la inscripción del siguiente módulo. Vaya, y pasamos el punto número 14, ¿verdad? Ya marca su respuesta. Y en la número 15 es si tiene algún curso que quiere tomar y si tiene comentarios también en la número 16. De allí okay. Le da enviar y me manda al grupo de WhatsApp la captura del mensaje que le cae, que dice gracias. Ok. ¿Verdad? Y le pone su nombre completo. Ready, teacher. Excelente. Vamos a ver. Ahí está. Sí, no, todavía no me ha caído el mensaje de gracias, pero ya lo envió, ¿verdad? La nota de satisfacción ya está entregada. Entonces, en el grupo de WhatsApp del yes, excelente. Yes, hazme un favor, Luis, póngale el nombre completo. Ok, no problem. Ok. Y ahí está, perfecto. Y ya quedamos. Excelente. Don. Excelente. Ok, no problema. Vaya. Ready. Ahí está. Vaya, hoy sí, ya estamos listos para el curso número 6. Ok, teacher. Bueno, que pase una bonita vacación. A dormir, les dije yo a todos, aprovechar please, de dormir please, temprano. Ok, ¿verdad? No problema, teacher. Okay. Gracias por su ayuda, perdón. Claro que sí, ya sabe. Cuídese mucho y a seguir adelante. Ok. Bye, nice, bye. Teacher. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night.